Ella estaba recibiendo a la gente, conversando con ellos y sobre todo está haciendo lo que una de las cosas más lindas que sabía hacer, que era la relación con las personas. Hablando con todo el mundo, contestando todas las preguntas. Está el poema Defensa de Violeta Parra. Aquí hay un Cristo que no tenemos. O sea que que yo no sé dónde está ese Cristo. La cueca que la conocemos. Entonces, mira, las tapicerías, bautizaron los franceses las tapicerías de esta exposición, fueron 22. 22. Entonces, está el Cristo de Quinchamalí. Dice, su cuerpo es negro como la tierra de Quinchamalí, cerca de Chillán, donde las mujeres hacen greda. Los niños buenos y malos, tampoco lo tenemos. Tiago Di Melo, ¿ves? El que vimos ayer, la cantante calva. Los novios campesinos. Ilustración de un canto popular chileno para bienes a los novios. Eso no lo tenemos tampoco. Este es muy interesante. Dice, el clown es el cuñado de Violeta Parra. Antes de cada presentación, él le habla a las flores y le pide coraje y éxito. Bueno, y acá tenemos la explicación del circo. Yo te las estoy leyendo. Porque esto lo hizo la Viola, o sea, ella puso la lectura y la historia. El circo donde Violeta a los 12 años tocaba la guitarra y cantaba. Ella se representa en lo alto a la izquierda, en verde claro, y no en violeta como de costumbre, porque ella estaba, parce que le était heureuse, porque ella estaba. Se ponía feliz cuando cantaba. De izquierda a derecha, el guitarrista, el perro sabio, la pierna de la bailarina en la cuerda, el ilusionista, el equilibrista, jugando con la cabeza del clown, el ventrílocuo, arriba a la derecha, el público. La pequeña bruja de Violeta hace milagro y no asustan a los niños, como a las brujas de los cuentos de su infancia. El pajarito de Violeta, que son esos cuadros el árbol de la vida, siempre hay un pajarito. Los niños. Los niños tomaron un pajarito de un nido sin pluma. Quieren matar al pajarito. Yo les he pedido que me lo devuelvan y durante 15 días los alimenté. Se puso lindo. Pero cada día el gato le pega, le hice una caja con de alambre a este pajarito, pero un día el gato robó la caja y mató el pajarito delante de mí. O sea que esto es lo más trágico que te puedes imaginar. Bueno, en esta exposición se mostraron 22 arpilleras, 26 pinturas y escultura que no tenemos ninguna. La lamita, el pescado, el gallo, el pollo, la paloma, el toro, el perro que vuela, crucifixión, Don Quijote, el mercado de las flores, el árbol que canta y máscaras. Bueno, todo este montón de trabajo fue lo que se presentó en el Louvre.